soy Benedetta Tagliabue, dirijo el despacho Miralles Tagliabue, EMBT, en Barcelona, que es un despacho de arquitectura, más que despacho, taller, porque aquí hacemos proyectos de la vida real y también hacemos muchos experimentos y tenemos muchos jóvenes arquitectos que vienen como haciendo pruebas y experimentos junto con nosotros. Es como sorprendente cuando te das cuenta que en un lugar hay actividades que siempre se repiten, ¿no? Cuando te das cuenta que en el lugar de Santa Caterina hay sepelios de la época romana y después gótica y después durante todos los siglos hasta que se destroza el convento y después pero hay mercado y hay gente, piensas, tienen que haber lugares que tienen una cierta fuerza. Un poco el Mercado Santa Caterina fue un proyecto muy diferente de los demás porque no era un proyecto que ya se decidía. Es un proyecto que nos ha costado muchísimo decidir y eso significa que hemos tenido más posibilidad de aceptar cosas que encontrábamos, aceptar cosas del pasado, sin nunca imponernos mantener algo porque tenía un importante especial. Porque todo era como tenía que ser parte de la vida y parte de la historia de este edificio. Yo creo que con el Mercado Santa Caterina hemos empezado una manera de relacionarnos con lugares existentes como muy, muy diferente. Y yo creo que en Santa Caterina se ha hecho un poco una manera de hacer, como decía antes, dejando casi que el lugar te pida las cosas sin imponer un proyecto que ya está totalmente dibujado. El punto de atraer la vista de quien pasa por la Vía Layetana, quien pasa por la Plaza Catedral, siempre ha sido presente en el proyecto desde muy al principio, mucho antes de saber que queríamos utilizar cerámica para recubrir la cubierta. Porque realmente era importante hacer llegar el Mercado Santa Caterina a la vista de todo el mundo. Antes era un lugar invisible y ahora era muy importante como ponerse en el tráfico, ponerse en el flujo de la gente, ponerse a la vista. Veníamos de la experiencia de nuestra casa, donde la madera, ves que es el elemento constructivo. Las casas de Barcelona, del casco antiguo, están hechas casi todas con estructura de madera. Y te das cuenta de la fuerza, de la capacidad de mantenerse en el tiempo, también del calor, del hecho que siempre es nueva. Y lógicamente, si tienes que utilizar madera con grandes luces, tienes que ir a la madera laminada. Realmente la cerámica es un material maravilloso. También estábamos con lugares en el casco antiguo donde habitamos y trabajamos y la cerámica es lo que ves en todas las terrazas, es lo que ves que acabar los edificios, terrazas a la catalana, esta capacidad de dar un movimiento para responder al clima y a las claraboyas. Y yo creo que ha venido un poco como mirando todo lo que había en el entorno del mercado mismo y reutilizándolo de otra forma. La pieza cerámica ha venido después de muchas pruebas, de muchas cosas muy difíciles, ¿no? Habíamos empezado con rectángulos, con piezas alongadas, con piezas de formas diferentes, cómo introducir el dibujo también era difícil. Como los colores realmente los hemos tomado de la fruta y la verdura que encuentras dentro del mercado, también te están explicando lo que después te encontrarás adentro. Que realmente es un mundo de colores, es un mundo de sabores, de olores, es un mundo de gran sensualidad.